Brenda, tranquila, Brenda. Relájese, respire profundo. Mire que tiene el premio entre sus manos. Me tocó quitarme también. La nariz, camarada. Se están disputando la gran final. Gracias, mamá. No. El cholo. El sobaco de la nariz. Se está quedando sin color el cholo. Ya lo olí. Lo tienen bien ahorcado. Lo están ahorcando al cholo. Acomódese. Mire. Buena, está verde. Está morado, Dios mío. Yo creo que se va a hacer negro por un momento este cholo. O va a ver negro, lo que sea. Vamos, tranquilos. ¿Por qué cambiaron, pues? Hijo, ¿por qué cambiaron? ¿Por qué cambiaron? Ahí está. Ya casi cae la primera. Yo creo que está reñido este volado. ¿Qué dice? Lo que le dice el burro. Ajá, cabal. Yo creo que esto está reñido. Ya no aguanta el suelo, dice. Una mosca hablando de asco. ¿Qué puedo más? No, pues, que está hueliendo, va. Ahorita mi huele, mi huele. Mi respira. ¡Ahí va para abajo! ¡Ahí va para abajo! ¡Cuidado, que va para abajo! ¡O Brenda o Gladys cae! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado, que va para abajo! ¡El pico ya no aguanta! ¡Pero está dando lo mejor de sí mismo! ¡La Gladys ya no aguanta! ¡Brenda tampoco aguanta! ¡Va para abajo! ¡Me ayuda el público con la cuenta regresiva de este 10 y decimos 10! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Empate! ¡Empate! ¡Abajo la torre! ¡Agárrenla, agárrenla, que se cae esta marcha! ¡Ganamos, ganamos, 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 ganamos! Agua, 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 se desmaya, se desmaya. Los agua, pulmones, los pulmones. Agua para. Allá está cayendo del cielo. Ah, no. Ahí está, ahí está. La LA llegó a la final. La LA llegó a la final. Vela. Si 5 segundos más la dejas, matan a ti con los ojos. Ya se les alía, camarada. ¿Por qué crees que salí huyendo? La Emma con la nariz. Sí, ha estado bien. Como reñido esto. Ah, demasiado reñido, papá. ¿Y ahora cómo hacemos para repetir el premio? Vaya. Véngase para acá, Brenda, véngase para acá, porque aquí está la participante. Présteme la silla, por favor. Una silla. Venga, Brenda, para acá. Descanse, porque yo sé que también está cansada. O sea, está acostumbrada a la pose, pero está cansada porque... Ahí está. Joshua, usted denos, primero que nada, sus palabras. ¿Cómo sintió a ellas dos? Solo... No sé ni qué sentí nada. No sé. La cabeza sí sentía como un globo. Y yo escuchaba que contaba. Pero... Estaba buena. Estaba buena. Sí, la verdad que... No me paro, yo. Entonces, ¿y usted quién cree de las dos que ganó? ¿Ah? No sé. Está reñido, ¿verdad? Sí. ¿Usted, Gladys, cómo se siente después de haberle dado todo en este juego? Me siento muy bien. Y me siento halagada por ver este llegado a la final. Y pues ya no soy parte de la plaga, pero sí me sentí parte de la plaga. ¡Es un aplauso! ¡Gladys, te queremos! ¡Gladys, te queremos! ¡Gladys, te queremos! Pues me siento feliz por haber llegado a la final y pues muy agradecida por haberme invitado a este bonito evento. ¡Aplausos para ella! ¡Muy bien! Ok, entonces dijimos que esto empate, ¿verdad? Sí, empate. Y entonces, ¿cómo vamos? Usted que es el mero mero, díganos, ¿cómo es el de la decisión? El voto secreto es usted, ¿verdad? Bueno, entonces, como es un empate, les vamos a dar 40 para Gladys y 40 para Brenda, ¿verdad? Y para Brenda. Y para Ena, el tercer lugar, $20 también.
las tres se lucieron y también sobre todo un aplauso fuerte para los cholos, porque de verdad que se lucieron estos cholos. Ajá. No, este mamá ya, ahorita no vale el rato a los hombres. Eso sí. Ahorita vale el rato a los hombres. En la caja fuerte. En la caja fuerte. Ok, vamos a ver, quiero saber, mamás, ¿cómo se la están pasando? ¿Quieren más premio? ¿Quieren regalos? Como hay también hay otros puntos, ¿verdad, don Johnny? Sí, sí, sí. Entonces, ahora vamos a ponerle pausa a los juegos, a los concursos, a los regalos que dio la plaga, que dio el canal, y vamos a pasar a los puntos artísticos. ¿Quieren ver puntos artísticos? Sí. Hemos traído artistas invitados desde muchas partes del mundo. Así que, ¿están listos y preparados los artistas? ¡Sí! Ah, todavía no. Todavía no. Ah, pues artistas, por favor, vayan a prepararse. Estén atentos porque esto va a comenzar así. ¿Lo va a presentar usted o quién sí, lo va a presentar? Yo lo presento. Ok, a pelotear con don Johnny. Un aplauso para don Johnny, por favor. Hola, hola. Ok, Julio, ahí ya. Supongo, ¿va? Vaya, va a salir un viaje para las que van para los Urdes. Va un viaje. No sé si van a ir. Vaya. Entonces, Julio los va a llevar. Y, vaya, teníamos muchos puntos así, bastante. Pero el problema es la hora ya, porque ya bastante tardecito. ¿Ah? Sí. Sí. Así que vamos a preguntar, mamá, ¿quieren continuar? Sí. Son la Ismari, como aquí queda tranquila ella. Sí, dice Ismari. ¿Quieren continuar, mamás? Sí. Bueno, mamá Felipe. Sí, niño bonito. ¿Quieren continuar, mamás? Sí. Ay, la que no le gusta. Va, entonces, vamos a llamar la siguiente participante. No, pero creo que la siguiente del show, creo que ya fue a dormir. Hasta la Chistina. La Chistina. ¿A dónde? Chistina. Chistina. ¿Vas a cantar para las madres, Chistina? No le gusta. Ah, vaya, vale. Vale, llega de Chistín. Tampoco le gusta. No le gusta que le de Chistina. ¿No le gusta que le digan Chistina? No le gusta, vale. ¿Cómo le gusta que le digan? Valentina, mi nombre. Vaya, Valentina, entonces ella dijo que quería cantar para todas las madrecitas, así que aquí le dejo el micrófono a Eicha. Ella le va a explicar qué va a cantar. Y bailar también. Dale. Vaya, aquí aparece la letra de la canción. Que alejo un poquito. Cuando esté lista, decirle música DJ. Pues vos lo decís. Cuando esté lista. Decirle música DJ. Música DJ. Música DJ. Música DJ. Ni siquiera me salió tan guapeto. En la cama una decepción, pero el vecino te ayudaba mientras jugaba fútbol. Sorry, baby, hace rato que yo busco otro candidato. Mantener la casa ya no es nada barato. Y tu sueldo no me alcanza ni para pagar la luz. Oh,
que no pelees más en preso, necesito un pentalique. Por donde te estás temblando, trae que se me dique. No te ritmo, toma tranquilo, no te salpiques. No aguanto ni un segundo ni cerrando la llave de vuelta para que te despierta. ¿Cuántos años no me va a pagar en la aventura? Siento los locos, te quiere que pague las facturas. Hace tiempo siempre estaba buena, pero solo compré una condena. ¿Dónde está mi canción? Y tu sueldo no me alcanza ni para pagar la luz. Me tosto el autobús. Te dije que algo huele y ahora ni siquiera tenemos champú. Me pagó la luz y nos trajo champú. Abuela, ¿de quién será esta niña, hija? No. Un aplauso para ella, por favor. Un aplauso para que pague la luz, mírame. Si quieres. Ah, vale, va a bailar también. ¿Sí? Vale, entonces...